Cancún, Meganews. Guión ante el tema del sargazo, la agencia mayorista Best Day propone cámaras de vigilancia en vivo para que los potenciales turistas puedan conocer la situación de las playas al momento. Llegó la temporada baja, sin embargo, la ocupación se mantiene en un 75% en la zona norte del estado, muy contrario a 8 años atrás, cuando caía hasta 25 puntos, la afluencia de visitantes. Julián Balbuena, director general de esta agencia mayorista, indicó que para los meses de septiembre a noviembre, registran un crecimiento de un 12% en comparación con el año anterior. Pero además, en libros ya tienen un 17% más de reservaciones para la próxima temporada de invierno. Reconoció que el tema del sargazo es una problemática a la cual se debe dar seguimiento. Sin embargo, no ha sido una causa para que el turista deje de venir al Caribe mexicano o cancele reservaciones. Indicó que incluso han propuesto a las autoridades turísticas de la entidad cámaras en las diversas playas para que el visitante pueda monitorear la situación en Cancún respecto al sargazo. Por otra parte, afirmó que sería un error por parte del gobierno federal entrante disminuir el monto de promoción turística para los destinos de México. Explicó que islas del Caribe con menor afluencia de visitantes tienen un monto mayor para la promoción de sus destinos, porque se estarían reuniendo empresarios de todo el país, con Miguel Torruco, próximo titular de la Secretaría de Turismo Federal, Sectur, para abordar dicho tema. Miguel Sánchez.